Rafael Paternain es sociólogo, uruguayo de la Universidad de la República. Lo entrevistamos aquí en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Rafael, gracias por la Muchas gracias. entrevista con Claxo TV. Un gusto. Antes de que asumiera Tabaré Vázquez, primer gobierno del Frente Amplio, le pregunté a un alto dirigente del Frente Amplio, no puedo revelar el nombre porque se reserva la identidad de la fuente en ese caso, ¿qué iba a pasar con la policía en Uruguay? Y la respuesta, medio en broma, medio en serio, yo quiero saber tu opinión sobre si fue en broma o fue en serio, resultó la siguiente, y cito textual. Dice, con la policía no hay problemas, y con la mafia, no, con la mafia no hay problemas. Aquí no tenemos mafia, tenemos policía. Irónico, no irónico, esto te puede pintar descripción de un problema que se venía o descripción de una realidad a arreglar. No sé cómo lo calibrás tantos años después, históricamente eso. Bueno, como en toda ironía, siempre hay un fondo de verdad. Esa verdad puede relativizarse cuando uno empieza a transitar por algunas comparaciones. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este proyecto, en este seminario? De alguna manera, comparando, cotejando los procesos de las izquierdas y de las policías en función de este bloque de países que han tenido giro a la izquierda. Y cuando uno se compara en la región, y esto es una clave muy uruguaya, ¿no? Que a veces puede tener sus verdades y también sus riesgos. Uno cuando se compara, sobre todo dentro de América Latina, sale bastante aliviado en esa comparación. Al fin y al cabo no tenemos tantos problemas, no tenemos tantas mafias, no tenemos tanta corrupción. Y claro, y eso es cierto. El volumen de corrupción estructural de determinadas policías, como en la Argentina, como en Brasil, como en Ecuador, ni que hablar en Centroamérica, no tiene nada que ver con el volumen de la corrupción y de las mafias en la policía uruguaya. Esto tiene que ver con la clave de estructura del sistema político, la construcción, la evolución que la policía ha jugado dentro del sistema político general uruguayo, dentro del proceso histórico uruguayo, con un doble componente quizá, ¿no? Es decir, por un lado, hay un convencimiento ciudadano que la policía uruguaya no es generalmente corrupta, o la corrupción en la policía no es generalizable, aunque hay algunos señalamientos importantes que no han tenido demasiadas variaciones a lo largo del tiempo. Luego, el sistema político en el Uruguay, los distintos partidos, incluyendo a la izquierda, no han tematizado el problema de la corrupción policial, ni siquiera el problema de la policía, como problema a ser abordado por una agenda de reformas. Uno no encuentra a lo largo de todos estos años que haya realmente una pulsión, un impulso reformista muy fuerte que tenga correspondencia entre lo que piensa el sistema político y eventualmente lo que pueda estar demandando la ciudadanía. Entonces, esas son dos claves desde la perspectiva ciudadana y desde la perspectiva del sistema político que un poco colocan el lugar que la policía tiene desde esa visión, lo que no quiere decir que efectivamente la corrupción no sea un problema. Yo no hablaría de mafias dentro de la policía, no hablaría de mafias y policías, y tampoco creo que el fenómeno mafioso esté enquistado en la policía. Hay un conjunto de prácticas consuetudinarias, de corrupción Porque, moderada, perdón, de alguna manera. uno podría pensar, de acuerdo con esa frase, irónica o no, con esa frase que yo citaba al principio, que la policía era una mafia ordenada, entre comillas. Si querés, mafia entre comillas, ordenada entre comillas. Y que en todo caso la policía uruguaya no estaba feudalizada como la policía bonaerense en la Argentina, sino que era un sector organizado. Sí, yo no hablaría del crimen organizado dentro de la propia policía. La policía, cuando asume el gobierno del Frente Amplio, en realidad estaba muy desorganizada, muy desordenada y curiosamente profundamente feudalizada en cuanto a su estructura organizativa. Yo no creo que para el caso uruguayo hubiera una estructura funcional organizada de un formato que de alguna manera diera cobertura a un proceso de mafia instalada. Lo que insisto, como cuestión organizativa, no me parece que ese fuera el formato, lo que no quiere decir que no existiera y que no existan problemas generalizados de Y corrupción. para tomar el caso uruguayo, ya que estamos hablando de procesos que con todas sus diferencias nacionales, bueno, vos usaste una palabra que es el giro a la izquierda, cada país usa la suya, pero estamos hablando claramente de procesos que como mínimo son procesos
de reforma, más profunda, menos profunda, de acuerdo a cada condición. Estamos a 9 años de esta anécdota que yo te estoy contando. El año que viene van a ser 10 de la asunción de Tabaré Vázquez y se van a haber cumplido 2 mandatos presidenciales del Frente Amplio junto con el de Pepe Mujica. ¿Qué se reformó y qué quedó pendiente? Bueno, muchas cosas se reformaron y quizá muy pocas se reformaron a fondo. Uh-huh. Eso es un poco el balance primero que nosotros hacemos. El gobierno de Tabaré y el gobierno de Mujica tuvieron fuertes líneas de continuidad, pero también algunas rupturas. Yo creo que durante el gobierno de Vázquez lo que hubo, sobre todo en la primera etapa, fue un esfuerzo justamente de normalizar el funcionamiento de la policía, de sacarla de la desorganización, de llevarla a estándares más o menos razonables desde el punto de vista de la gestión, porque había un decaimiento institucional muy, muy profundo, y tratar de recuperar algunas cuestiones más bien orientadas al fortalecimiento institucional. O sea, una estructura muy desorganizada, muy feudalizada, que trataba de ir recomponiendo algún grado de gestión desde la autoridad policial, pero también algún grado de construcción de gestión desde el gobierno político de la seguridad. Yo hablaría que hay un primer cambio allí que es de ordenamiento, racionalización, hay una priorización presupuestal para tratar de mitigar algunos de los problemas endémicos, como por ejemplo el empobrecimiento de vastos sectores del personal subalterno, hay una mejora salarial muy significativa, una mejora en equipamiento, algunas cuestiones que tienen que ver con inversión en tecnología. Ahí hay una primera señal que da el gobierno de Vázquez que de alguna manera la retoma el gobierno de Mujica. Y después hay 2 o 3 cosas que me parecen importantes de la impronta del gobierno de Vázquez, que es la creación de una dirección de asuntos internos, la posibilidad que la policía pueda establecer algunos mecanismos de control interno con una conducción política muy marcada, la mejora en la calidad de la información, de la producción de datos sobre violencia y criminalidad con un énfasis técnico y no necesariamente un énfasis policial, y después un proceso de reforma que quedó trunco entre el final del gobierno de Tabaré y el comienzo del gobierno de Mujica, de fortalecimiento de las capacidades institucionales del Ministerio del Interior. Es decir, entre la policía y la conducción política había una estructura burocrática muy débil, básicamente policial, que respondía a los viejos formatos de oficinas de 30 años atrás. Y el proceso que se llevó es a fortalecer esas capacidades técnicas en unidades de recursos humanos, de informática, de gestión administrativa. De ¿Y eso proyectos... decís que se truncó o Bueno, quedó... se inició ese proyecto, sí. Lo que nosotros llamamos en su momento la civilización del Ministerio del Interior, aunque el término pueda sonar un tanto exagerado, la civilización porque se introducía o se reintroducía el escalafón civil dentro de la estructura ministerial, que era un escalafón que había sido quitado por la dictadura militar. O sea, cuando decís civil es no policial. Exactamente, funcionarios públicos que corresponden a un escalafón de funcionario público común que en el Ministerio del Interior no existía. Pero la policía, discúlpame, ¿la policía en Uruguay es civil o es militar? No, la policía es civil. Es civil también. Pero tiene todos los funcionarios del Ministerio del Interior tienen estatus policial en función de la distinción que hay entre el policía ejecutivo, el uh-huh. policía preventivo, sí. el policía administrativo y el policía profesional. O sea, aquellos que cumplen funciones administrativas y profesional, aún así tenían estado policial. Uh-huh. Lo que se hace es quebrar eso, o sea, llevar la policía un escalón más abajo, fortalecer esa estructura técnico-política, bajo el supuesto de esa mirada estratégica de decir, bueno, si nosotros realmente queremos avanzar y profundizar desde una conducción política en los procesos de reforma, necesitamos tener capacidades mínimas instaladas en el propio ministerio, sobre todo con recursos profesionales de alta calidad y de alta especialización para poder llevar a cabo ese proceso. Luego viene el periodo de Mujica, en donde muchas de estas cosas que yo mencionaba tienen una continuidad, pero hay algunos cambios, una concepción... ¿Me dejás un segundo? ¿Sí? ¿Hablas de los cambios de Mujica después con del mucho corte? Gusto. Gracias. Excelente. Seguimos con Rafael Paternain. Seguimos con Rafael Paternain de la Universidad de la República de Montevideo. Vos habías hecho un resumen del gobierno de Tabaré Vázquez en materia de política de policía o de seguridad, de reforma del Ministerio del Interior, y estás por empezar a contar, cuando te interrumpí para pasar este bloque, ¿qué pasó con el gobierno de Mujica, que en realidad ya está terminando? Bueno, lo que pasó es relativamente sencillo de contar. El año 2009, que es el año de la campaña electoral, marca
a través de algunas mediciones de encuesta que la seguridad se había transformado en la principal preocupación para los uruguayos. Sí. En un contexto también de crecimiento del delito, es decir, empieza a haber una conjunción de una serie de variables que pueden ser más o menos clásicas en otros países, que se dan con mucha fuerza en el caso uruguayo, que obligan a modificar la estrategia de conducción de las políticas de seguridad para el gobierno de Mujica. ¿Había habido crecimiento efectivo del delito? ¿Había bueno, una percepción de crecimiento? No, las dos cosas. En realidad, el delito durante el gobierno de Tabaré se mantuvo en algunas figuras, pero hubo un crecimiento, sobre todo, del delito de robo con violencia, el delito de rapiña, como nosotros le llamamos técnicamente, sí, jurídicamente, a esa situación, que había tenido un crecimiento moderado, importante, pero que había tenido un impacto muy fuerte en términos de percepción ciudadana. Una oposición política frontal durante todo el gobierno de izquierda, durante todo el primer gobierno de izquierda, y un reposicionamiento estratégico de los medios de comunicación. Eso cambió el clima, de claro, alguna manera, la construcción de la demanda, y generó en buena medida también la construcción de una oferta con respecto al próximo gobierno, que ya se advertía que iba a ser un gobierno más en la línea de priorizar la prevención y sobre todo la represión y el control del delito. Era un poco esa la señal, como un posicionamiento estratégico, político, de alguna manera de controlar el tema del delito y dar satisfacción a esa demanda ciudadana. Eso, de algún modo, ordenó algunas de las prioridades de la construcción del gobierno de Mujica, que tuvieron que ver esencialmente con, en primer lugar, un incremento muy importante del presupuesto. El presupuesto del Ministerio del Interior en este último periodo creció cerca de un 40%. La construcción de acuerdos, la primera parte del gobierno, de acuerdos multipartidarios, o sea, acuerdos en seguridad con todos aquellos partidos con representación parlamentaria. Esto es una cosa novedosa, quizá en el contexto latinoamericano, muy uruguayo, de construcción partidocrática, de algunos consensos, que duró poco porque la oposición rápidamente se salió de esa línea de acuerdo. Acuerdos muy ordenados, sobre todo en materia de represión del delito, control del delito y políticas carcelarias. Luego, la expansión de la policía militarizada. Uruguay tiene o tenía cuerpos de policía militar en la órbita de la Jefatura de Policía de Montevideo y se le da alcance nacional. La construcción de una Dirección Nacional de Crimen Organizado e Interpol, es decir, las variables policiales comienzan a tomar una centralidad muy fuerte en el diseño institucional, en desmedro de los equipos técnicos y de la conducción político-técnica del periodo pasado. Y eso, de alguna manera, despliega algunos operativos policiales muy mediáticos también, los clásicos operativos de saturación, sí, en zonas complejas, y le marcan la impronta a este gobierno, que también priorizó la cuestión de la reforma del sistema penitenciario. Podríamos decir, ¿en qué sentido reforma del sistema penitenciario? El problema que para nosotros... ¿Aumentar la cantidad de presos o reformar el sistema? No, no necesario, claro, reformar el sistema, porque el sistema penitenciario estaba bajo la órbita de la policía. Por eso, en la discusión uruguaya, la reforma policial o la política de la policía involucra también al sistema penitenciario. Claro. Ir hacia una transición de salida, hacia un sistema de gestión civil que lejos está de haberse completado, pero que marca un camino promisorio en ese sentido, que había empezado el gobierno de Tabaré, pero que aceleró el gobierno de Mujica y que seguramente habrá que continuar con la misma línea de fuerza en el periodo pasado. Una gestión más tradicional, más conservadora del punto de vista del discurso, pero que sin embargo también en esa necesidad de conducción o en esa priorización de la policía está marcando, creo yo, algunos hitos importantes de reestructuras a nivel territorial de los dispositivos tradicionales de gestión, que me parece que puede ser un camino promisorio también, a pesar que, insisto con esta idea, hemos tenido en el último tiempo una política discursivamente conservadora, en algunos casos con un componente de represión importante, de incremento también de la cuestión punitiva, y que no ha dado resultados ni en términos de disminución del delito, ni tampoco en términos de reducción de la percepción en la construcción ciudadana. Entonces la izquierda tiene un brete importante en este momento, en esta nueva transición en la cual nosotros estamos pensando que es altamente probable que el Frente Amplio vuelva a ganar las elecciones, sí, ahora en octubre. Entonces, tiene fórmula completa. Hay un desafío porque la demanda sigue siendo fuerte, porque el debate, sobre todo gobierno de oposición, se ha instalado en componentes conceptuales muy de política de derecha.
en materia, Rafael, de seguridad. No hay un riesgo, te lo pregunto como académico, no hay un riesgo de que si se sigue intentando saciar el hambre de seguridad, y lo pongo en términos metafóricos, después veremos cuál es la realidad en todo caso, saciar y saciar y saciar, el riesgo es que no se sacie nunca y que el hambre aumente y que nada alcance finalmente. Yo comparto totalmente, es un agujero sin fin, es un pozo sin fin, ¿no? Las demandas en materia de seguridad cuando van en esta línea son siempre incrementales. Y cada cosa que se hace, que en un momento determinado nos puede parecer como excesiva, al momento siguiente o al tiempo siguiente resulta insuficiente. Y siempre estamos un poco con esa idea de la promesa, en realidad, de ir depurando y perfeccionando el engranaje que disponemos, que es esta institucionalidad policial penal, que era de la que estábamos comentando, cuando en realidad deberíamos pensar que el propio problema es el engranaje, que hay que ir hacia un cambio del engranaje. El tema es que muchas veces podemos estar de acuerdo en estas perspectivas, e incluso también algunos acuerdos políticos sobre estas perspectivas, sí, pero hemos tenido, sobre todo en el Uruguay, dificultades prácticas muy concretas para gestar esas alianzas que nos permitan, primero que nada, contener de manera sostenida esa demanda social y luego iniciar un camino de transformación profunda de estos engranajes. Yo creo que ese es el enorme desafío que tiene este tercer gobierno de izquierda, aunque las tendencias no parecen ir en esa dirección, sino más en la idea de lo mismo que veníamos desarrollando hasta ahora. Vos hablás de delito con violencia y de aumento del delito con violencia. ¿Qué tipo de delito con violencia específicamente? ¿En qué número y en qué porcentaje? Bueno, estamos hablando más o menos, en este caso de las rapiñas, que se dan en distintos escenarios, sobre todo rapiñas en comercios localizados en zonas vulnerables de la, sí, ciudad, sobre todo en Montevideo y en el área metropolitana, con una participación muy importante de armas de fuego, o sea, hay un poder de fuego cada vez más fuerte. ¿De dónde vienen las armas de fuego en Uruguay? Bueno, Uruguay tiene, se estima, de las sociedades de América Latina con más cantidad de armas por habitantes. ¿Y por qué? Ese es un gran misterio. Sí. ¿No? Hay tres misterios en el Uruguay. Este es uno, tenemos las tasas de población carcelaria más alta de América Latina y la tasa más grande de suicidios también de la región. Son de esos tres misterios sobre los cuales se habla poco, se conoce poco fuera de la región. Y tenemos cerca de 500.000 de armas supuestamente legales y registradas, y calcula otro tanto. ¿Medio millón sobre qué población actual uruguaya? Y bueno, tenemos 3.300.000, o sea que sería una cuenta relativamente sencilla para darse cuenta de este volumen. Seguramente esto tiene que ver con un mercado ilegal muy fuerte, seguramente deba tener que ver también con entradas y con salidas de contrabando de armas. ¿Y qué hace, de pronto, del lado de la demanda en este caso, qué hace que los uruguayos, porque si son 500.000, obviamente no son solo bandas, sino mucha gente que la tiene en su casa por sí, qué hace que el uruguayo, que tantos uruguayos, estamos hablando casi de la sexta parte, y si le sacás los chicos el porcentaje aumenta, ¿qué hace que una cantidad tan grande de uruguayos quieran tener armas propias? Básicamente medidas de autoprotección en este contexto generalizado, sí, de inseguridad, que en el Uruguay empezó muy fuertemente a mediados de la década del 90. Es más, uno podría decir que en una sociedad como la uruguaya, que es una sociedad envejecida, demográficamente envejecida, sí, la inseguridad fue una cuestión preexistente al crecimiento del delito. O sea, los uruguayos ya estaban inseguros mucho antes que el delito realmente creciera y que la crisis socioeconómica alimentara ese crecimiento. Y ahí era posible determinar, mediante algunos sondeos de opinión, la predisposición del uruguayo a adquirir en el mercado legal o en el mercado ilegal armas de fuego como mecanismos de prevención. Y eso ha tenido algunos efectos muy importantes en la expansión de este tipo de delitos, sobre todo estoy pensando en las rapiñas, y desde el 2012 un incremento en aproximadamente un 35% de los homicidios, en donde el 70% de los homicidios son cometidos también por armas de fuego. Entonces, tenemos algunas dinámicas emergentes que se van consolidando, que son propias quizá de otras dinámicas de otros países, que se están instalando con mucha fuerza en el Uruguay, y bueno, yo creo que eso también marca un desafío importante en términos de gestión de políticas. Gracias, Rafael, muchas un gracias. Un gusto.
Rafael Paternain, de la Universidad de la República de Uruguay, en Claxo TV, hoy en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo.